El foco siempre en coronavirus está en aislar los casos, en controlar los contactos y en proteger a las personas que tienen más riesgo. El cómo hacemos eso es lo que siempre discutimos, porque es muy sencillo decir hay que aislar, hay que controlar los contactos, hay que proteger a las personas con factor de riesgo. El cómo hacemos eso es la discusión. Entonces, en este sentido, ahora que están con este brote, lo que estamos hablando es esto, es ver cómo poder optimizar este control de los contactos, poder hacerlo por ahí con un poquito más de seguimiento, esto que contaba el ministro de no solo el llamado por teléfono, sino hacer las búsquedas activas, realmente ha mostrado mucha eficacia en otros lados. Nosotros tenemos por ahí la suerte de tener la experiencia de lo que pasa en AMBA y que hay mucha mayor cantidad de casos, entonces compartir esa experiencia de las cosas que funcionan con ellos sirve un montón. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de AMBA en la manera del contagio? Muchísimo, muy lejos. No, no. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.